nosotros tenemos que hacer algo diferente e ir superándonos partido a partido. Necesitamos seguir creciendo como equipo en juego de conjunto. Creo que hoy día se demostró que los futbolistas que entran al plantel desde el banco son realmente un gran aporte también para todos los que han ido en este, hasta este momento en estos cuatro partidos representando a The Strongest. Así que estamos muy contentos de lo que ellos hacen, pero esto es partido a partido. Bueno, creo que el entendimiento del juego que tienen los futbolistas que tenemos en este momento en The Strongest, pues, ¿no? Son la principal fuente de poder hacer un buen juego. Ellos creo que interpretan bastante bien todo lo que uno les va transmitiendo. Saben qué es lo que nosotros queremos dentro de la cancha y ellos lo realizan muy bien, pues, ¿no? En el primer tiempo sabíamos que iba a haber muchísimas dificultades como las que nos presentaron. Creo que el gol que metimos inmediatamente de haber entrado en el segundo tiempo abrió el juego y eso modificó todo lo que habían planteado, pues, ¿no? Los de Wilstermann, que era jugar mucho al contragolpe. Bueno, nosotros estamos comprometidos con que este plantel, cada uno de sus componentes, supere su nivel que está en este momento, y es una tarea del cuerpo técnico intentar que todos los que están en el plantel vayan a ser futbolistas que sean fundamentales para la institución. Estamos en esa tarea, vamos a tratar de que en próximos partidos pueda entrar cada uno de los que están. Consideramos de que el plantel es un plantel muy bueno, el grupo es muy bueno y cada día estamos intentando que jueguen como equipo, así que cada uno de ellos en su momento estará pues presente. Hoy ya se hizo un gran trabajo, teníamos que sumar de tres y bueno, gracias a Dios se pudo sumar, así que tenemos una larga semana y bueno, para trabajar. El plantel tiene no solamente 11 jugadores, no 30 jugadores, donde cada uno quiere aprovechar la oportunidad y bueno, gracias a Dios hoy me tocó entrar y aportar, ¿no? Así que creo que estas oportunidades hay que saber aprovechar y tratar de aportar mi, en lo personal siempre tratar de, si no me toca, apoyar desde afuera y bueno, y las oportunidades que pueda tener, tratar de aportar. Así que hoy más que todo me quedo por el triunfo. Sabíamos que era un partido muy complicado, una final más de muchas y lo supimos afrontar bien. Así que con mucha responsabilidad sabemos lo que se viene de aquí adelante y queremos seguir sumando, queremos seguirnos acercar. Sabíamos que hoy día era una gran oportunidad para poder cortar la distancia que teníamos con Wilstermann y bueno, gracias a Dios se pudo sumar el 3. Sí, no, bueno, todos saben que ahí me inicié, pero bueno, siempre uno es profesional y sabe, hoy por hoy estoy defendiendo los colores de Strong, donde siempre soy agradecido por abrirme las puertas desde que llegué. Y bueno, son cosas de fútbol, ¿no? Que pasan, como te digo, más a mi gol me quedo por la victoria, por los 3 puntos y por el crecimiento que va el equipo. Bueno, creo que uno siempre desea, como lo decía antes, tratar de aportar y bueno, hoy me tocó. Así que esa es la idea, ¿no? Como bien dijo el profesor, los minutos que uno le toca, saberlo aprovechar y creo que se está haciendo bien, ¿no? Como decía, creo que para nada hay que bajar los brazos si uno no está dentro de los 11, más bien hay que trabajar más para estar en ese puesto. Así que esa es la mentalidad que nos da el profesor que todos tenemos y también una fortaleza, digamos, de que tiene un gran plantel de buenos jugadores y de buenas personas, más que todo.